Ah, no, en español. Fundador dotado de destructor de trascendental de 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 que ha sido más allá destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y buena conducta. su gata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto. Dotado, destructor, trascendental, glorioso, conquistador, subyugador del gran clan de los Sakias. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh supremo entre los humanos, naciste en esta tierra, diste siete pasos y después dijiste, soy supremo en este mundo. Ante ti, que ya entonces era sabio, me postro. Con cuerpo puro, forma supremamente pura, su océano de sabiduría como una montaña dorada, Fama que resplandece en los tres mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, del color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto mientras que los tres mundos no lo son. Incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de la gran compasión, fundador, tú tienes todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano. Ante ti, que has sido a la talidad, me postro. Pureza que libera del apego, virtud que libera de los reinos inferiores, único camino, sublime realidad pura, ante el Dharma que apacigua, me postro. Ante vosotros liberados y conocedores del camino a la liberación. Campo sagrado cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la Gran Sangha, a los tres homenajes siempre devoto. a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos, tienen todos los reinos en los, todos los aspectos. Con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción no virtuosa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, suyuga tu mente completamente, esta es la enseñanza del Buda. Una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube, contempla así las cosas condicionadas. Que por estos méritos alcance to todos los seres el estado en que pueda verlo todo. Suyuguen al enemigo los defectos y se liberen del océano de Samsara donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Me posto ante la triple joya área. Así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Bullo, en la Grija, de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, Consideraba la práctica la profunda profesión de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería a un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, con considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. Forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shaliputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, Despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. om gate, <coughs> gate, para gate, para sangate, bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el venerable Saradhiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Hasadva y toda la asamblea, junto con el mundo los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Y hoy todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Para hacer ocho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. También yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, pasivo. Me pongo ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidado de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara Yape. om gate gate para gate, para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disimulen, que se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma que todos los gozos estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala, página 98. <coughs> No. Anasimka namariga dek ke bad HDla member! Kala neb racing wada jama de z грada Shiraikatka guardara sh mouth al hivang. mmm hmm x2 Soda, 음 tene kaosoda, che nyempa dan, che chebe, che nyemren 먼저 셈 udi karesi na, anzo sem dhuya chido resi, sem nyumompa dhe ya nye, pege dhagba chaya chido resi, aroo. Mizi chik nani ya el hecho de escuchar las enseñanzas el hecho de, de, de tratar de poner en práctica esas enseñanzas de escucharlas es para que nosotros es con la finalidad de que nosotros podamos suyugar nuestra mente de que podamos, eh, eh, podamos dar parar a esas emociones aflictivas a esos engaños podamos contrarrestar estos engaños. Y de esa manera, nuestra, esta misma vida entonces vendrá felicidad, vendrá bienestar. Procurar mm -hmm. que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente vayan dirigidas a la virtud. Mm -hmm. Mm -hmm porque el hecho de practicar es con la finalidad de que no, nos liberarnos de las emociones aflictivas porque cuando est estas emociones aflictivas es la causa que origina la diversidad de sufrimientos que experimentamos y en el momento en el cual nosotros cesamos esas emociones negativas también cesamos el sufrimiento es cuando Liberarnos de las emociones aflictivas es liberarnos del sufrimiento. <coughs>

Como estu se estuvo comentando el día de ayer, hablamos de cultivar la paciencia. Y en ocasiones hay momentos en los cuales pues a lo mejor nosotros no cometimos ninguna falta, ningún error y aún así recibimos ese, ese daño, ese mal comportamiento, esas palabras, esa crítica hacia nosotros o los diferentes tipos de obstáculos e inconvenientes que se nos presentan. Y lo que estuvimos comentando es de ante esas situaciones, ante esas dificultades, ante ese daño recibido incluso sin... Razón que lo, sin, sin que nosotros hayamos cometido falta por ello, hay que cultivar paciencia. Porque eh, viendo que es, es a partir de esas emociones aflictivas, de No es cuestión de justificación. Voy a terminar lo que decía. Entonces, porque de esa manera estamos. Eh, 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 es just, es, eh, ha, habla de cultivar la paciencia. Entonces, de esta manera, nosotros estamos logrando alcanzar una, un bienestar eh, verdadero, un bienestar más auténtico. Eh, pero con esta explicación de cultivar la paciencia, ¿no significa que como nosotros somos malos, pues entonces eh, es por ello que ahora nos están haciendo daño? ¿No es como justificar el hecho de que recibimos todo ese daño porque somos malas personas o porque cometimos una falta y por eso recibimos todo ese, ese daño que experimentamos? <laughs> gyu nyumon chanyan chido res, nyumon tuya, konduk tuya chido jimba res. De, ero, konduk tuko ya jimtsen kare, mi shenpa tsu nganzoro sogo, 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 sogo kongu marawa as, nganzoro sogo kongu ya kari yo res. Shantaa nganzoro ya nyingze kongu marawa, nganzoro nyingze kongu ya kari

subyuguemos nuestro propio enfado. Y alguien podría cuestionar y decir, ¿y por qué los demás no practican paciencia? ¿Por qué? Porque yo, porque los otros no practican paciencia, porque yo y no los otros practican compasión, porque los otros no están practicando compasión, porque los otros no están practicando paciencia y demás. Pero es que el objetivo principal es nuestra propia mente el do, trabajar con nuestra propia mente, con nuestros propios enfados, con nuestras propias emociones negativas, transformar esas emociones mm. negativas. Y por ello es, es que trabajamos con nosotros mismos estas cualidades del amor, la compasión. Mm. Ah, no, perdón, la paciencia y la compasión. Mm. डांग मडंग केसेब एना अनि मिशनङा जले सबक मंगु मदनङा जसोक मंगोया मरे व जना दे नि चदान केजे तारा दे डांग रे सर्ब डांग मडंग केसे वजुना डांग मडलन तादिङा जले बेबेके डांग मडनले जस्टिफिकेसन लेगुवा डांग मडंग केसेने नि रेस मिशनङा जसोक मंग मखांफा खमगोया मरेस इने दने दे केजेति मरेस्ता ते केजेति रेया मरेस के करेस तङा न्यमन तुगुया देस तेंकि देबो 가레스는 추서 먹은 파 먹음 추녀기는 파 녀기는 네버 마음을 패도요 그래서 네버 마음만 두고 다 마음만 두고 그렇지 마음만 그래서 되게 평면 두스 맞을래 평면 진짜 로벌래 평면 두스 어때 추글 김진디레스 porque alguno podría se podría decir Por qué yo tengo que, ¿por qué yo tengo que practicar la paciencia cuando el otro no está practicando la paciencia, el otro no está cultivando la paciencia, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Y, y uno, uno pensaría pues se justifica, es, se justifica el hecho de que si el otro no practica la paciencia, yo por qué tengo que practicar la paciencia? Pero no es no estamos realmente en esa línea, sino que no, Estamos hablando de que hay que trabajar con nuestras propias emociones negativas. Si, bus, si lo que queremos alcanzar es ese bienestar auténtico, es a través del trabajo que hacemos con nuestras propias emociones negativas. Si nosotros eh, nos hacen daño y dice, pues entonces es justo que yo también dañe. Pero si vamos trabajando así, lo que me haga, yo le contesto, me hace y le contesto, pues al final únicamente estamos creando más daño. El daño va en aumento, se van en aumento también los enemigos y va, se van creando más obstáculos, más dificultades y ese tipo de actitud no va a beneficiar ni a uno ni al otro ni a los que nos acompañan. Por eso el consejo de las enseñanzas es el hecho de que es trabajar con nosotros mismos dominando nuestras propias emociones aflictivas. Porque si lo vemos de un punto de vista más mundano, uno podría decir, es justo el hecho de que si él no practica paciencia, entonces yo tampoco tendría por qué practicar paciencia con él. Pero los consejos de las enseñanzas son más allá de lo mundano. Y entonces, claro, no va de acuerdo al contexto mundano. Uh -huh. Uh -huh.

Uh -huh. Porque de hecho la manera de percibirlo es completamente diferente, porque dentro del contexto del Dharma, de las enseñanzas es encontrarse con esa felicidad auténtica que es a través del dominio de las propias emociones aflictivas. Y ese no es el objetivo del, en el aspecto mundano. En el aspecto mundano, el objetivo, la motivación por la que uno lo realiza es para, para eh, subyugar al enemigo, para dominar al enemigo, subyugar los obstáculos, pero en el, ese es el objetivo, el, el subyugar al, al, al otro, al enemigo. Cuando nosotros hablamos dentro del contexto del Dharma, el objetivo es...

En ocasiones podemos llegar a pensar, bueno, ¿para qué tengo yo que cultivar amor y compasión con ellos si ellos no están cultivando ese amor y compasión hacia mí? Si ellos no tienen paciencia hacia mí, ¿por qué yo tengo que cultivar la paciencia hacia ellos? Ese tipo de pensamientos surgen. Sí, solo la y de hecho este tipo de pensamiento se está convirtiendo en un obstáculo para cultivar la paciencia. En, en esas ocasiones, cuando ocurren, entonces hay que pensar en ello, que es un obstáculo para la paciencia. Cualquier persona que cultiva esa mente de la bodhicitta, al estarla cultivando está el purificando oscurecimientos en su mente

Ani mi shantaka suzu lu zuu, ani jami ju gombo na da, ma gombo na, mi shantaka che, che li ya deba cheke du na da, ma cheke mi du na da, suzu sugu samudang je ne, di, ani, ani, che, che gu gu yores. Suzu gu dunda de suzu samudang je ne, rang dung rang che se ruwa, rang dung rang che se, suzu gu dunda de suzu samudang je ne, Entonces, si con esa actitud se está purificando oscurecimientos de la mente, se está acumulando virtud, acumulando méritos, si con ello se consigue esa felicidad y bienestar, y si nosotros precisamente es eso lo que deseamos, entonces, aunque el otro no esté cultivando amor ni compasión hacia mí o no esté o no tenga fe en las en el Dharma, en las enseñanzas es el, el otro no lo tiene hacia mí pero yo tengo que trabajar con mis propios con mi propia mente con mis propios pensamientos con, y trabajar para eliminar esos oscurecimientos entonces lo estamos haciendo por un beneficio propio, con un objetivo propio. Entonces es pensar en, observar en ello, observar lo que lo estamos haciendo para nuestro propio bien. Para poner un ejemplo, es como una persona muy hábil en los negocios y entonces, si es realmente hábil en los negocios, no va a pensar. Diciendo, bueno, si es hábil en los negocios y está viendo un, una posibilidad de obtener un beneficio, invirtiendo en algo, va a tener muchos beneficios, va a obtener muchas ganancias. Entonces, no por el hecho de que los otros no lo estén haciendo él no lo va a hacer. No porque los demás no están invirtiendo a él, si él está viendo que hay muchas posibilidades, él no lo va a hacer. Al contrario, como ve beneficios y, y ganancias en ello, pues entonces, si es hábil en los negocios, va, aunque los demás no lo estén haciendo. <coughs> 장 교수님 열뇌증 수술로 폐렴 관리 어 디드 토닝 아니 장 교수님 염뇌증 그거를 마시기 먼저 로봇이 저기 장 교수님 그다음 공구 열어 여 말에 말이야 초전증 교수님 공구 열에 뇌지 공구 열에 여 말에 세번 공구 열에 여 말에 쓰네 네 예. 네, 에 산단에다가 그다 그다 먼저 테스트를 했어. 그것도 지비라시 음. 부구친 정도다. 산단다로 촬영을 했어. 신장 안전다데 에 아. Bueno. Así que viendo los beneficios de lo que es la mente de la bodichita, entonces uno desea obtener esos beneficios en uno mismo y por eso, viendo los beneficios se pone en práctica para conseguirlo y obtener esos beneficios propios, independientemente de que si los otros, los que sus compañeros o no lo estén practicando, no estén practicando el amor, la compasión, la paciencia, cuando tú ves que cultivar esas cualidades, ves en ellos los beneficios que vas a obtener, entonces te implicas en ellos, es, es pensarlo de esa manera. De, sin embargo, nosotros tenemos más bien una manera de pensar más infantil, en el cual si los demás no lo hacen, entonces, ¿por qué yo? <laughs> 직당 안조던데 에 최기다 배자 도당 되니 걸서다 아텐지 정말이야 수수 집어 수수 집어 집어 먼저 심지 랑가와 되절이야 네 디식도 집어 집어스나 부준수요 봐 제가 안 저거 삼로 당당데 제단 저들이 부준으로 여자 네 집어스요 그래서 음음 그 뒤에는 집어스 집어스랍 그래서 음음 En general, en las enseñanzas, tanto del sutra, del tantra, los comentarios, nos hablan de ese adiestramiento que hay que llevar a cabo. Y nosotros somos como personas infantiles que no están llevando a cabo ese pensamiento, no lo están desarrollando. Somos comparados con aquello que está expresado en las enseñanzas. 三魯tangtangdanlegejedangzuzudedebuquchu douqiuo de shi. Nga ra zongra de po bo re zhe de nei ma jie de de po bo re zhe nga be a mi geng ba yin ni lob zong ma chei zhe de po bo re zhe de nei nganzu jie lu chi dang de man zu jie dang de sanlu tangtang zhe lu wa. Mhm. Di nei bu quchu douqiuo de di zang ge dui na ge be ji na lo de nei du song ma de ye di la guo re shi. Ni chibo Entonces, como seres infantiles, como seres ordinarios, eh, estamos trabajando de esa manera. Cuando, cuando en realidad nosotros tenemos ese potencial, tenemos esa capacidad de sentirnos… Eh, tener ese, esa ese, ese, ese autoestima de saber que podemos llevarlo a cabo. Sin embargo, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar es como la de los niños, de una manera muy infantil, de un ser ordinario. En los textos se llama a nosotros lo que nos infantiles. No, porque no somos infantil, pero no no somos infantil, somos adultos. Pero de manera de nosotros una de las cosas es como infantil, por eso se llama infantil. ¿Mm? La mente, la estructura de nuestra mente, ¿Mm? como infantil todavía. No está adulto.

Bilelawa shio dhinne 하모와드네 naya hama waa dhinne yungu dhe isi. Ndiya jik susa hama waa dhinne dhi nga la penta wama dhi nga la dili nga i kind of so, yeah. <s> chi <mahdollisimus> <t> <meter used> Ah, estudiar las enseñanzas es um, para que nosotros tengamos un ma mayor cono conocimiento, para que seamos más conscientes de todo de ello. En las enseñanzas, de hecho, nos dan una gran variedad de consejos que nosotros ya podemos eh, utilizar. Y eh, en las enseñanzas también nos, nos están hablando de aquellos objetivos, aquella motivación, aquello que aquellas metas que buscamos lograr. Y. Mm, sin embargo, en determinados momentos, debido a las emociones aflictivas, nosotros no nos percatamos de ello. Y eh, a veces es, son cosas sencillas, pero como nosotros no lo sabemos, no las conocemos, entonces no vemos tampoco si va ben, beneficia o no beneficia que ese tipo de actitud no trae beneficio alguno o todavía a lo mejor pues no no estamos convencidos o no creemos en ello y es por la ausencia de conocimiento por eso hace falta desarrollar en primer lugar ese conocimiento. <laughs> <coughs> El propio Buda dijo, estas son las enseñanzas, pero no, no seguir, estos son los consejos que os doy, pero no seguirlos simplemente por respeto hacia mí, sino analizarlas, investigarlas, lo, lo que os estoy diciendo. Y una vez que las habéis analizado, entonces si lo ven coherente, ponerlos en práctica. y muchas veces las, las personas, pues, esto no lo saben o no lo entienden. no, no entiende, interpreta muy mal. muchas veces de esta palabra que quiere decir... <coughs>

chū yā sē te karar rē, diki lap chū te karar rē tu wē, diki tsik tōnda tāngbō dih ḭā kōkā chī kōs, yā wā sāngbō, yā wā sē wā chī ḭā kōkā chī, di ngā shī nē, ādi ngā la pēng tōgā shirē tu, ngā la ma pēng chē rē tu wē, ngō nē, di ngā peka dēmbā rē tu wē, En primer lugar, hay que tener muy claro el significado de esas palabras, no, eh, porque cuando no se tiene ese, esa comprensión clara de lo que son esas palabras, pues entonces muy fácilmente se cae en la idea de, a ah, esto no me gusta, ¿no? no me está convenciendo mucho, porque no estamos realmente profundizando en ese conocimiento. Es primero eh, cuestionarse, bueno, qué son las enseñanzas, cuáles son esos consejos que nos dan y, y conocerlos, pero no simplemente a nivel superficial, sino también eh, tener un conocimiento realmente claro, preciso de lo que se está plasmando ahí, de lo que se está diciendo, porque entonces a partir de ese buen conocimiento y claro conocimiento, pues entonces ya puedes dar al siguiente paso y decir, bueno, ¿y esto me va a beneficiar, no me va a beneficiar, esto tiene sentido, ¿no? Esto es verdad o no es verdad, pero eh, si no tenemos ese uh, real conocimiento de lo que está plasmado en las palabras, entonces, si no lo conocemos bien, pues fácilmente decimos, esto no me gusta, esto no trae beneficio, esto no parece ser muy correcto, pero es una, un juicio muy superficial.

Una persona es, tuviera un rencor, guardara un rencor de alguien que le ha hecho daño, le ha perjudicado, entonces tiene ese rencor dentro de él. Y claro, ese rencor que lleva lo está como mmm, confundiendo. Y por lo tanto, aunque le... Él no ve la necesidad de practicar la paciencia. Nos, claro, como está confundido por ese rencor que lleva dentro de él, entonces no, 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 real, no cree en lo que es la paciencia, no sabe realmente lo que es la paciencia y por lo tanto no, no es algo que ve que le vaya a ayudar. Él piensa, esto no, no me va a ayudar cuando de hecho... Es algo que precisamente le va a ayudar, le va a beneficiar pero como, y que le va a liberar del sufrimiento. Pero como su mente está tan oscur está oscurecida y en ese rencor y está confundida en ese rencor, pues entonces no le puede ni, si ni siquiera mencionar practica paciencia, porque capaz que. Se enfada simplemente por mencionar cultiva la paciencia porque no está viendo por ese conocimiento de ese rencor que lleva, no está viendo los beneficios y cómo esa paciencia le puede ayudar. Incluso hasta se enfada si se la mencionas. Uh -huh. Por ello

No. No, no. Nuestra propia inteligencia de poder eh, distinguir entre lo que es verdad y no, entre lo que es correcto o no. Cuando nuestra, nuestra mente está invadida por esas emociones aflictivas, pues trae confusión en nuestra, en nuestra mente, en nuestra inteligencia, y por eso no, no hay esa capacidad de poder distinguir entre lo que realmente es verdad, lo que es falso, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, más aún esa confusión producto de esas emociones aflictivas nos confunden de tal manera que lo que es verdad, lo que es auténtico, lo que es correcto, lo estamos percibiendo como lo opuesto. Lo que es verdad lo percibimos opuesto, como falso. Lo que es correcto lo vemos como incorrecto. Entonces, claro, es debido a esa confusión creada por esas emociones aflictivas. Por eso ya es mejor en un estado más relajado, más tranquilo, donde podemos hacer ese análisis y entonces sí podemos ver de una manera más clara lo que es. Correcto, lo que es falso, lo que es verdad y demás. Eh, entonces, eso es de lo que está hablando el Buda. Por eso el Buda habla de analizar, es decir, no es simplemente lo escuchamos y, y, y decimos, ah, esto no me va a ayudar, esto no es para mí, esto no me ayuda. Sin, sin haber, a veces dice, pero lo has analizado, sí, ya, lo, ya me lo pensé y esto no me va a ayudar. Pero en realidad no hemos hecho un análisis profundo, auténtico, que nos lleve a ser capaces realmente de distinguir entre beneficioso o no. うん。例だ。うん。感じだね、僕え、チャンバ田、沢谷でね、だ、あ、火山地方南信家族、僕、籍、うん、専精、とは専精の団、その信の配信にえ、5 mm -hmm ah... jang kuk kuk res ti kum kuk res di to lor zang che, di to kage che di to lor sung chuk shu di to lor ta di, nime peke nying bu dhaw chik res nga zo sem dangay ta jik nyomo kari nime peke nyomo rakpa tu zorita cha saa ma daad kuk res ti kum pat zam ki

Um, como estuvimos también comentando acerca del amor um, y comentamos el hecho de que el amor es algo que está en la naturaleza de todos los seres conscientes, todos los seres sintientes y que es algo que como es parte de esa naturaleza es necesario. Entonces, pues es por ello que nosotros pues debemos cultivarlo, adiestrarnos en ello, estudiarlo. Em, aprend, aprenderla, hablar acerca de ese tema, es escuchar, hacer, escuchar las enseñanzas, leer sobre ello, porque es parte de esa la, la, es esa es, esencia que está dentro de la propia naturaleza nuestra, y por lo tanto cuando nuestra cuando nuestra mente está af, afligida por diferentes engaños y nosotros pues empezamos a hacer este tipo de reflexiones de estas cualidades las emociones aflictivas o engaños más burdos llegan a, 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 a purificarse y los, pro, los diferentes tipos de problemas o la confusión de nuestra mente o la, el sentirse incapaz de hacerlo esa debilidad mental esas esas dudas esas desilusión y demás, pues de hecho cuando, cuando estamos tratando de cultivar esa mente de la bodichita, está, eh, está pacificando, está eliminando estas, estas diferentes tipos de, de, de aflicciones que nos pueden tener en nuestra mente. Por lo tanto, es como, es como decir, es como si hubiera una sola medicina, una medicina que nos va a ayudar. Una, una medicina que nos está ayudando en diferentes aspectos, que está curando diferentes aspectos y eso sería ne, la, ne uh -huh. Una medicina que, que, que elimina toda enfermedad uh -huh. sería la Chanchusem uh la compasión cuando nosotros cultivamos esa, esa compasión no importa el tipo de problemas cualquier tipo de problema cualquier tipo de situación en la cual nos encontramos al cultivar la compasión es algo que nos va a beneficiar quién es parche 베진이 어 시호직다 베진이 잘 봐봐라 이제 경영벌이 잘 봐봐라 이제 중보에 내는 장주스 샘 건바이나 근데 이게 에 아니 근데게 젠딩 베게 람도도 연구를 해서 도스처럼 젠딩 도스처럼 발 체크 잡을 게젠 circunstancias adversas obstáculos que a lo mejor todas esas Esas circunstancias adversas pueden venir como si fuera una lluvia constante, una detrás de otra, vienen, vienen. Sin embargo, si se cultiva esa mente de la bodichita, no importa que sean una lluvia de adversidad, no nos, no nos pueden hacer daño. Incluso cultivando la mente de la bodichita, estamos eh, realmente obteniendo ese... Consiguiendo el, el objetivo que estamos buscando, nos da ese éxito, nos está ayudando a, es, a escapar de esos obstáculos, a liberarnos de esos obstáculos o, o circunstancias adversas. <coughs> dāliṋ 달렌 칼렌 gu 달렌 rēs, dāliṋ 달렌 로야 gu yō ma rēs dāliṋ lō yā cāp līyā sūsū kū chām yīnchī gōmbayī na nē tēn tērāng pī kī sūsū tēwā tē, pū kī tēwā ngā zū pō līyā yīnchī gōmbayī na tsū kuya pēn tāgu ma rēs, tsū pēn tādakho ma rē tē yīnē Uh -huh. Si cada uno de nosotros ante aquellas dificultades, el daño que es provocado, aquellos que nos hacen una cosa u otra si nosotros lo, logramos estar cultivando esas cualidades del amor y la compasión es algo que nos está beneficiando y que nos va a beneficiar es algo que de, nos está dando esa fuerza mental, nos está beneficiando y ese beneficio es, va a resultar en una felicidad a largo plazo. no es simplemente en, en el, nos va a llevar a encontrarnos esa auténtica felicidad y no simplemente en el, de Decir, bueno, es que eh, esta persona a mí no me ha ayudado, no me ha beneficiado, ¿por qué cultivarlas? Es cultivarlas a, a todos, independientemente si hemos recibido en ese momento el beneficio o no de, a de alguna persona en particular. Uh -huh.

Porque cuando una persona nos, nos afecta, cuando una persona nos hace daño, nosotros no tenemos que responder al, al, al daño que nos ha provocado. De hecho, cuando recibimos un daño de una persona y nosotros respondemos con amor, con compasión, es algo que nos está beneficiando a uno mismo, a nosotros mismos. Y es algo que nos va a traer. Eh, felicidad, bienestar y felicidad mental, nos va a traer más amistades, nos va, nos va a traer menos enemigos, es algo que, el cultivarlo, es algo que nos beneficia principalmente a uno mismo. En cambio, aquella persona que ha hecho daño, pues ese daño creado, pues no le va a traer bienestar, no le va a traer felicidad. Al contrario, le va a traer más enemigos. Así que no hace falta que yo responda con dañar a esa persona. Esa misma persona, al estar creando esa, ese daño, se está dañando a sí misma. Mm -hmm. Si nos hace daño, no, no hace falta nosotros eh, responder a ese daño, porque esa misma persona que, se, que está creando daño, esa misma persona se está creando daño a sí misma, se está haciendo daño a sí misma, incluso cualquiera que sea que esté dañando y que le guste dañar y que vaya dañando a otros, lo único que está provocando es crearse más enemigos. No va a ser feliz, no está encontrando bienestar ni felicidad. Y estamos hablando de esta vida, en las vidas futuras, tampoco lo va a encontrar debido al tipo de daño que está infringiendo. Entonces no hace falta que nosotros tengamos que responder a daño porque ya la misma persona se está dañando a sí misma. Por lo tanto, es objeto de compasión y de hecho es objeto de es, obje, es nuestro objeto de compasión. Y es ahí donde vemos también es paciencia lo que debemos cultivar. Uh -huh. mm. chambada nyingzhi siyate jikdang ane peki gansha shen le ya gomgo yor was gansha shen ki da dewa dang dungay le ya ane dewa thoba dang ane En general, cuando hablamos del amor y la compasión se refiere a hacia otro, eh, el deseo de que el otro pueda encontrarse con la felicidad, el deseo de que el otro pueda verse libre de sufrimiento, es así como se describe. Yine el amor y, y la compasión. 가자 sūsū gēni bēgē dōngēn 가자 dōyā gānsā sūsū gē dā nyō mō dōsō bēgē āh dāq bāchayā gānsā sūsū sīm dēyā nī bēgē dōngēn lé dōyā dī chā gāyā rō wā sī khatū dhālīyā pēngi ngū sū sū rū chūnggō sī pēngi ngū sū dī gōm kēng sū sū rū chūnggō <coughs> sí. Sí, la. El cultivar ese amor, esa compasión, cuando lo vamos cultivando, es es algo que nos está beneficiando en primer lugar a uno mismo. Es el, el, uno mismo el querer verse libre de esas emociones aflictivas. El querer verse libre de ese sufrimiento, que su mente esté libre de sufrimiento, de esas, esos engaños. Y de manera más directa, es a uno mismo el que se está beneficiando al cultivar este amor y la compasión. Por supuesto que también debido a ello se, se está beneficiando el otro estamos el otro también se beneficia con nuestras acciones de cuerpo palabra y mente pero en primer lugar y de manera más directa es uno mismo el que se está beneficiando al cultivar estas cualidades me prestan un bolio otra vez gracias 간지 이음 그리고 버게 장 장바단 인증제서도 소소 아니 개리개리신 하고요 레스 되게 편하게 여바디 수준에 편하게 즐고이 바디 개리개리신 도스 하고요 먹음나 아니 아니 데스칼 하고요 레스 하고 cuando cada uno de nosotros cultivamos realmente ese amor, esa compasión, es cuando nos percatamos realmente de los beneficios que esto conlleva, de lo beneficioso que es para nosotros. Pero lo vemos, lo sabemos en el momento en el cual lo estamos aplicando. Pero cuando nosotros no lo estamos cultivando, no lo estamos aplicando, pues es mucho más difícil el ver y saber los beneficios que esto nos va a traer. Kāna sīmki dambar rīñcīn dī kiawa dī yī gullā chāsāsiñsi Kāna nīpacchīñ dēdabā dīvēchūni dī kiawa sū chēsiñsūni Kāna sīmki dambar rīñcīn dī yī sī sīmki dambar sīdhā gullā sīm chāchiñ bō tuwa Anī Chāchū sīm dī Anī sūli yéna Anī dēliyā ngayi anī chāca kiñsi Tīn chīgi anī sīm chāchiñ bō dī <coughs> hay una estrofa que ha recitado, que es la en la cual está mencionando la, la mente de la bodichita es algo extremadamente... Sagrado es algo extremadamente especial que cualquiera que posea esa mente de la bodichita se convierte en un objeto de veneración. No hay, no hay uh -huh. Se convierte. Es una estrofa de Shantideva que Shantideva, Shantideva dice: cualquiera que posee esta sagrada mente de la bodichita, yo hago reverencia. Esta, esta mente de la bodichita tan especial que incluso, eh, incluso aquel que le aflige, que le dañe, incluso esa mente lo que, de, lo que busca es desearle el beneficio y busca beneficiarla a pesar del daño que esté recibiendo. Por lo tanto, esa mente es tan eh, beneficiosa que por ello me refugio en ella. Uh -huh. Cangcheer Sem ya Kyab Su Che Sye Kor slowly, CB has を mid to normalize the scoldings, Khancada Cangcheer Sem ya Kyab Su Che Sye Kor fairly, CB has a AUR hint too much. Cangcheer Sem ya i Dam Naansheen Che Kom CB has CORRECT DYADAM NAJ Y, 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 y decía así: entonces la, la mente de la bodichita en ella yo tomo refugio. Es ver, el considerar a la mente de la bodichita como si fuera un Yidam, una, una deidad personal en la cual yo voy por refugio en ella se convierte entonces en como si fuera nuestro protector nuestro salvador del dharma nuestro protector del dharma nos está protegiendo de esas emociones aflictivas esa mente la bodhisattva nos está protegiendo también nos está protegiendo de todos aquellos tipos de obstáculos tanto internos como externos se vuelve como esa esa deidad airada que nos está protegiendo, nos está salvando, y todo aquel que tome a esta mente la bodichita como si fuera su yid, en su deidad personal alcanza el estado de la bodichita, lo, lo, favorece para alcanzar el estado de un Buda. <coughs> y de hecho el tomar refugio en lo que es la mente de la bodichita es algo en lo que hay que nos si tomamos refugio en ello es porque es algo que realmente nos está protegiendo nos está salvando nos está salvando de lo que es ese temor a las emociones aflictivas, del daño que están provocando esas emociones aflictivas, nos protege de esas emociones aflictivas. Por eso se vuelve objeto de refugio. Mm. Mm. Así que, um, adiestrarse en la mente de la bodichita es, eh, en primer lugar, es intercambiarse uno por los demás y eso, si nosotros lo vamos verse como, verse como uno es, es para Jacos, la, lago, en el lago. Yeah, yeah. le digo, déjeme decirlo. Déjeme. La mente de la... Dice, hay que adiestrarse en la mente de la bodichita y para adiestrarse en la mente de la bodichita hace falta el, el entrar en ese estado de igualdad de uno con los demás. Uh -huh. Y de hecho es algo sencillo que nosotros podemos llevar a cabo, en, encontrar ese estado de igualdad con los demás. Uh -huh. 냠바 가리기 가리냠스가 그래 가리냠스라고 그래 가리냠스라고 그래서는 아주 가리 되바데 되바데바다 동아 미데바는 직송을 했어 그래서 먼저 다 먼저 더 밀이 찾아보네 직벽에다 아니 미케라 제중 미케바당 아니 직미 케와 많이 봐 미로 직 랍딩 타서 망고 쇼죠 그래서 그거 아니 심지 심 진로 진로 심지는 무슨 아니 자다리다 나도도스 다미도스 이나야 먼저 네 냠바 가네스 공고레스 냠바데 가레스 수고 섭다다 진짜 냠스기요 말로스 먼저 먼저 고야 가려 먼저 도스면 되게 들어 되어 가려 되기도 슬라베나 아니 대와 대보다 동음이 되봐 냠바레스 뇨모세데 술에 되게 고야 말았다 팽기요 말아디 고구요 말았어 뇨모세는 저 고구요 말았다

Igualdad, se habla de igualarnos con los demás. Entonces la, la cuestión sería, ¿qué igualdad hay? ¿Cómo es que hay esa igualdad de uno con los demás? Igualdad en el sentido de lo que deseamos y lo que no deseamos. Por supuesto que en nuestra sociedad vemos diferencias, vemos diferentes estatus. Hay algunos que son mucho más famosos, reconocidos que otros, con mayor o menor reputación uno más que otro. Y no solo eso, dentro de lo que son los seres también están incluidos los animales, los insectos, los animales salvajes y demás. Entonces, ¿cómo podemos compararnos, igualarnos con, con todos ellos? Que de hecho de, ya físicamente hay una diferencia. Unos tenemos un cuerpo humano, otros tienen un cuerpo de insecto, de animal y demás. Entonces, ¿dónde está esa igualdad? la igualdad de nosotros con todos los demás seres es la felicidad que buscamos y el hecho de no querer eh, estar mal de, de no sufrir la necesidad de ser felices la necesidad de, de dejar de sufrir en ese, en ese sentido, esa es la igualdad que tenemos, es lo que necesitamos, lo que deseamos, y eso estamos deseando y necesitando lo mismo. Nadie quiere tener esas emociones aflictivas, porque esas emociones aflictivas solo nos hacen daño, no nos traen beneficio alguno y todos queremos eh, escapar de estas emociones aflictivas, al igual que todos necesitamos de ese amor. Necesitamos de ese amor, de esa compañía, de ese. Porque y no importa lo famoso que sea, lo superpoderoso que pueda ser esa persona, si no tiene ese amor, no puede estar, no va a ser feliz. También no importa lo poderoso o el estado más alto que pueda tener, necesita de ese amor. Uh -huh. y también,

<sawlanula> ¿Cómo quéritas, ¿cómo no, no, we ¿Sí? de Entonces, hace falta cultivar la paciencia. Necesitamos que, incluso que tengan paciencia con nosotros mismos, que los amigos tengan paciencia con nosotros, que nuestros enemigos tengan paciencia, que los propios niños e hijos demás también tengan paciencia con nosotros. Es una cualidad que hace falta que nosotros. necesitamos también hacia nosotros. Manzugo kunzule sabo sabo con gobernos. Mazo dobo domo dzule sabo con gobernos. Mhm. Mhm. Gomken. Mhm. Cosa. Hola, Tana. Yangya. Oh. Mare. <laughs> Así que a, al igual que no, nosotros necesitamos cultivar paciencia hacia ellos, como ellos también para que estén mejor necesitan que se les tenga paciencia sobre ellos.

le es agradable y lo agradece en el que cuando cometen un error se sea paciente con ellos. <coughs> muni samshir kushir rupu chay na samsar dhawa dhi yungur rupas. dhaka na shingi pachom mi suli inbi ine, samshir dhundru jik inbi ine, kondora ya jik sem na nga dhe jik o midi nga lu ni maki na samsar jio yores, midi nga lu sangpo rupu chay na samsar, dhundru jik inbi ine, midi ajang jari, dhundru jik inbi ine, o midi nga lu ya sangpo rupu che Mm -hmm. es, es con el objetivo de ver esa igualdad que existe en nosotros con los demás al igual que eh, apreciamos el hecho de que haya esa bondad y paciencia ante nosotros ese buen comportamiento hacia nosotros también los demás seres agradecen y aprecian ese buen comportamiento. Cuando el, un ser eh, ve que es, hay esa posibilidad de que se le aflija, que se le dañe, o ve que hay ese, ese, esa buena conducta, o sea, esa bondad hacia, hacia uno, de hecho... Hay esa esperanza, esa expectativa de, de que haya un buen comportamiento, una buena conducta hacia, hacia uno. Y cuando ven ese, esa posibilidad, a veces se ve antes de que suceda esa posibilidad de daño, pues también se, se están como, como con, con miedo de que puedan, puedan infringir algún daño. Y cuando se ve que lo que le van a hacer es algo beneficioso, pues entonces están como a gusto con ese con ese beneficio que puedan recibir al igual que los al igual que uno mismo pues es, uh, está contento o está le, le espera que los demás sean uh, beneficiosos, bueno con uno y no están ahí esperando que no le no le dañe por esa misma actitud esa misma sensación es lo que el otro también está está experimentando y por lo tanto en ese sentido es como vamos cultivando L el hecho de que somos iguales. Ani mi kanza ranjin suri be na je khondo se de nogares. Ro khondo se de da je de da. Ani wasa, zori mogor chigbar wa sa. Al igual que lo vemos con, con el propio enfado, con el rencor, el odio, es algo que no, no queremos. Y así como nosotros no lo queremos, pues también los demás seres están en lo mismo. No quieren, ven, no quieren ese enfado, ese odio, ese rencor porque el enfado, el odio, la envidia, si si la poseen es por porque están familiarizados con esas actitudes, pero no es algo que desean tener en ellos es la, por, por la familiarización le sale así pero no es algo que desean tener y eso es exactamente igual para cualquier tipo de ser ninguno quiere tener esas aflicciones <coughs>

no se, no se pueda, el hecho de que no se pueda en ocasiones generar ese amor esa compasión es porque se está viendo errores defectos faltas en el otro y como está viendo esos errores faltas defectos por eso no puede generar ese amor esa compasión mm -hmm. <coughs> mm.

no tiene control sobre ello, es algo involuntario, es debido a los engaños, a las emociones aflictivas por los cuales cometen esos errores y faltas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.

pero es debido a la fuerza de las emociones aflictivas de los engaños que ellos sin control alguno sin voluntad alguna cometen esos errores esa conducta de, de con las palabras con el cuerpo con la mente pero es por la fuerza de esas emociones aflictivas que posee <coughs> rāndāshiyānda nīvā lēli tamadana shūyā. Āni yā jīk bēg ā, kondō gāngi, kondō dāng, kundzīngi gāngi, nīvā lēli tamadana shūyā, kēyānda gāni, sūsā rāmiyā vachyāni. Nī thāgdō dāng, jīk bēg ā, tuaychādhau dāng, ā dhīne lēdi gāna, kēyānda gāna gāra jīk sūsā

confusión, por esa ignorancia, esa confusión que tiene, es por lo que crea acciones dañinas, crea, crea uh, acciones erróneas, crea daño a otro, pero es por esa confusión, por esos, esas uh, emociones aflictivas, que esa confusión que tiene en su mente por la cual crea es, esas, ese daño, crea esas, ese karma negativo. Y eh, es cuando la, su mente está afectada por el enfado, por el odio, y es actúa sin control, sin, sin voluntad. Es por la fuerza de estas emociones aflictivas. Al igual de hablemos de, de la envidia, del apego, aunque incluso sea consciente de que es, es algo malo que la afecta, pero la fuerza de esa emoción negativa lo lleva a actuar y a crear una acción negativa. En ese sentido, pues eh, hay esa igualdad en, en todos nosotros. Eh. Es esas emociones aflictivas las que dominan y nos llevan a actuar sin control. Es la emoción aflictiva la que nos impulsa a crear esa acción negativa. Y así como lo vemos en nosotros, lo vemos en, también en los demás: que si los demás están creando, el otro está creando errores, faltas, es por la fuerza de esas emociones aflictivas que lo envuelve y, y lo lleva a cometer esas esas faltas, esos errores. Porque no es que la persona por su propia naturaleza sea dañina, sea se, que desee de dañar o, o sea algo incorrecto, es, no, esa no es su naturaleza. <coughs> semche 수이나 naajik sosa <seks> pege uh 에 야보 dewa 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 chinchaya le yaa shiwa <seks> dhamani sosa yaabu chaya waa 에 le chaya yaa rea samsondi kulung nyambadi le yaa nooryo kaare chungbo ene kulung 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 de yaa nooryo chaya 그래서 kulung nooye ke yaa Así que, en primer lugar, para poder cultivar ese amor, esa compasión hacia los seres, cualquier, ver que cualquier tipo de ser desea ser feliz, cualquiera que sea desea ser feliz, desea tener esa paz. Y no es que tenga ese, esa intención de, de cometer errores, de hacer daño, es realmente lo que desea es ser, es ser feliz. 아니 예 레직 소소를 가르고 보다 소소 가르대고 해 봤대 간제 차상 아니 그 알아 소절 이야기 적게 생기고 접체 생기 수고면 생기 자와 책이 떡 소절 떡 보고 거래 떡보 예 맞제 틀남 거래 소소 나무님 틀남 거래 떡보님 틀남 거래 자와람들 거래 다만 있으면 수도 뭐수 힘베 있는 데를 자와람들 거래 틀남 거래 떡보고 거래 남매 거래 데레 틀남고 여러 성목 거로 직벌해 왔어 응 아니 nurdi chigo waris, nurdi chigo nyamo ongo chigo waris. Sosui 아니 chido gana, ani soso liya, ani kazo da, Nye me do xamdang, mi shembo nurdi chido gana, di duwa do xamdang, mazo di semna nang yawar waris di. Wa dine ungo yi nizole, dine marawar. Sosui cada uno de nosotros ¿Qué es, lo que, qué es lo que necesitamos qué es lo que queremos pues queremos eh, recibir ese, ese respeto necesitamos que se tenga paciencia con nosotros que se tenga ese amor necesitamos amigos necesitamos atención necesitamos esa, ese respeto necesitamos ese tener éxito tenemos, necesitamos esas esas buenas buen trato el que podamos actuar de acuerdo a, a, a tener éxito a pro, prosperar y demás eso es lo que nosotros necesitamos y mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Se, se busca tener esas, no simplemente tener amistades, sino tener esas amistades que estén en armonía, que se estén bien, que, que es, es, estar, es esa armonía que te lleva a estar feliz, encontrarte mejor. Eh, y sin embargo, cuando se cometen errores, Faltas es debido a la fuerza de los engaños. Incluso nosotros mismos también cometemos errores, cometemos faltas. Y, y cuando vemos las faltas que cometen otros, y pensamos, ah, esa persona es mala y por eso comete esas faltas. Pero si de, de hecho nosotros mismos también cometemos faltas y errores, y eso no es que seamos malos, es por la fuerza de esas emociones negativas en las cuales no, eh, toman el control y, y nos llevan a cometer esos errores. Por lo mismo... Sucede en los demás, no es que realmente sean malos, también están dominados por esas emociones negativas. Así que, igual que nosotros buscamos, necesitamos eso, pues también lo necesitan los demás. Pues es es Pues uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y, eso es, uh -huh. y eso, es, eso es lo que todos estamos necesitando. Eso es la, es, en eso es, encontramos esa igualdad entre todos. El, el que podamos encontrar en nuestra propia mente esa, esa um, armonía interna que nos lleva a... Dentro de de nuestra... uh -huh, uh -huh. Esa armonía, esa armonía entre la familia, armonía pero armonía eh, de, de corazón, que realmente sea inter eh, sea de Pro, eh, auténtica esa armonía en la familia con las amistades, y cuando hay esa auténtica armonía, pues entonces surge una mente de, de confianza y eso nos trae bienestar. <laughs> Porque cuando hay, esa, cuando hay esa falta de confianza, pues no se está a gusto, cuando hay esa, esa inquietud de, 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 en nuestra mente, si realmente le, le caigo bien o no le caigo bien, hay, hay esa... esa Inquietud, pues entonces no nos está trayendo bienestar, no nos sentimos cómodos con ellos. Y en ese sentido, todos somos iguales. <coughs>

cuando realmente es auténtico, entonces realmente hay esa condición de dar ese amor, esa, ese gusto, esa paciencia, ese respeto e incluso van en aumento. Porque cuando surge en nosotros ese querer al otro, ese, ese amor, ese respeto, poco a poco también vamos recibiendo ese amor, ese gusto y ese respeto. Nos tomamos un té. <coughs>